Saludos multimedia y saludos a los que nos ven a través de la pequeña pantalla en 10 Televisión. En el recorrido por los pueblos de la provincia con motivo de sus ferias y fiestas, hoy hacemos parada en la puerta de la comarca de La Loma. Y como es de recibo, hacemos la carta de presentación con lo más relevante de esta localidad, conocida y reconocida dentro y fuera de España por su castillo, por su balneario y por su aceite, entre otras muchas cosas. El castillo se le atribuye al reconocido arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira, que fue construido allá por el siglo XVI y está declarado como Monumento Nacional. El balneario de aguas termales por nombre de San Andrés, de origen romano y con aguas indicadas para tratamientos terapéuticos de afecciones de estómago, el estrés, el reumatismo o la artrosis. Y es evidente que el zumo que se extrae de su olivar también dan relevancia a esta localidad, porque en su propia marca se habla del castillo y del nombre del bello rincón en el que nos encontramos, porque estamos en Canena. Pero independientemente, les voy a sorprender. Con esta escultura se rinde homenaje a las personas que con su trabajo contribuyen a salvar distancias y a facilitar la comunicación entre las personas, porque precisamente lo que tenemos a nuestra espalda es nada más y nada menos que el único museo de telecomunicaciones que hay como mínimo en la provincia de Jaén y posiblemente también en Andalucía. Para ello, bueno, pues tenemos a nuestros invitados y vamos a comenzar con su alcalde, José Carlos Serrano. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de que estéis los amigos de Multimedia aquí en nuestro pueblo, en nuestro museo, en estas fiestas que ya llevamos algunos días, todavía nos quedan más, y nada, encantado de que estéis aquí, que la gente conozca a nuestro pueblo y nuestras fiestas. Feria en honor al Virgen de los Remedios, del 14 al 25 de agosto, pero eso es mentira, alcalde, porque tenéis muchos más días de feria. ¿Cuántos días en total tenéis? Son 11 días de feria, sí. Es la más larga, por lo menos de todos estos pueblos de alrededores, pero bueno, es también una seña de identidad de nuestro pueblo. A la gente cuando le plantea 11 días de feria, pues bueno, pues son muchos, pero bueno, intentamos que se compaginen las actividades culturales, deportivas, con lo que son verbenas y demás, y una verbena, una fiesta de disfraces y unos dos días, que también con la fiesta religiosa, sin duda, pues son unas tradiciones muy arraigadas en nuestro pueblo que la gente le gusta. Se nota porque estamos realizando el programa. ¡Qué tranquilidad, qué paz! De momento, de aquí a un rato, porque la feria de día se ha notado también, ¿no? De momento, hoy venimos de dos días intensos, un día 14 intensísimo. Allá un día 15, todo el día la gente en la calle disfrutando y paseándoselo bien. También una verbena y una fiesta para la gente joven. Y hoy a esta hora de la mañana, pues la mayoría de los que estuvieron anoche de fiesta hoy estaban durmiendo. Se ríe precisamente también nuestra invitada, que ella es María José Villar, concejala de Igualdad y Asociaciones. ¿Qué tal, María José? Muy bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muy bien. ¿Cómo se puede? Nos han dicho, pero bueno, ¿por qué no habéis venido unos días antes que el cuerpo se estaba haciendo? Porque es que ahora mismo estamos inmersos en la feria precisamente de... ¿Cómo se vive la feria? Cuéntalo. Muy bien, es muy intensa. Sí. Además, los dos primeros días es una feria muy, muy intensa. El 14 se sale desde por la tarde tempranito. Empezamos por las mañanas con los juegos. Ya por la tarde ya te tienes que arreglar. Y ya está arreglada casi hasta el 15, hasta que el cuerpo aguante, porque es que es uno detrás de otro. Pero la sonrisa no te la quitan a ti como diciendo... La sonrisa no, eso no. Qué bueno. Oye, después me vas a contar exactamente qué es lo que tenéis como desarrollo. Pero voy a volver con el alcalde, porque, alcalde, presumes de que vuestro pueblo
es el más saneado de la provincia de Jaén, económicamente hablando. Hombre, desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno, sin duda la situación económica de un ayuntamiento que esté saneado, que cuente, que no le deba dinero a proveedores y sobre todo tampoco a los bancos, pues la verdad que como equipo de gobierno es un orgullo que estemos dentro de los primeros pueblos de la provincia, según el estudio que hizo la Diputación Provincial, con mayor capacidad económica, y a nosotros es una satisfacción. También no es todo oro lo que reluce, porque estos últimos años, desde el Estado, con la ley de la regla del gasto, nos impide que ese superávit económico de una buena gestión nos lo podamos destinar, y esta regla del gasto nos tiene atados a todos los ayuntamientos. Quizá en un ayuntamiento donde esté endeudado haya sido una tabla de salvación, pero como es nuestro caso, nos ha impedido y nos impide disponer de este dinero, de este remanente, para hacer inversiones que hacemos, pero quisiéramos hacer más, y tenemos que ajustarnos a la ley, y esperemos que esta ley tan injusta para Canina cambie. Ya lo has dejado caer, tan injusta, porque tiene dinero, te lo puede gastar. Ese es el problema. Entonces, pero bueno, vamos a ver, si yo necesito hacer cosas, tengo dinero, ¿por qué no lo puedo gastar? ¿No? Esto fue una ley que vino a raíz de la crisis, y nosotros nos sorprendimos cuando se hizo, y la verdad que es duro que queramos, podamos tener disponibilidad económica, pero esta ley nos impide, es más, te regula el techo de gasto y a partir de ahí no puedes gastar un céntimo más. Hemos bajado impuestos, hemos suprimido algunos. ¿Cómo? Pero hombre, si se está hablando ahora de que se van a incrementar los impuestos, según he oído yo recientemente, no, a nivel nacional, resulta que vosotros no quitáis y reducís. Nosotros, nuestro objetivo es reducir impuestos, por eso, porque esta economía saneada que tiene el ayuntamiento es atribuible a todo el pueblo y todo el mundo se debe de aprovechar de ella. Ya que desde el gobierno, desde la ley, no nos deja invertir más, entendimos que lo que tenemos que hacer es recaudar menos. Y es un objetivo no subir impuestos y bajar el del IBI, que lo hemos bajado un 17%, es nuestro objetivo, porque creemos que es justo que la gente se beneficie de la buena salud del ayuntamiento. Increíble. Bueno, María José, cuéntame, ¿qué tenéis preparado para estos días de feria? ¿Qué lo que cabe resaltar para que las personas que nos estén escuchando y viendo vengan a Canina? Pues estos días quedan muchísimas cosas por hacer, desde el tobogán gigante acuático, que todo el que quiera puede ir a darse un chapuzón, sí, por así decirlo. Refrescarse, ¿no? Sí, sí, los campeonatos de fútbol, salas, si salen, porque depende de los equipos que haya, sí, de fútbolín, de tenis, hay mil actividades deportivas y campeonatos por hacer. Luego tenemos también el baile de disfraces, tenemos la fiesta de los colores para la gente joven, otra fiesta joven aparte, que los jóvenes este año hemos intentado involucrarlos un poco más en lo que son las fiestas, ya tanto botellón y tanto polígono, ya estamos hinchados de tanto polígono. ¿Y ha funcionado? Pues hasta ahora parece que sí. Así que, y bueno, pues ya el tema de verbenas, tenemos también otro día flamenco para la gente así de más... Ah, que le guste el flamenco. Sí, sí, que hay gente joven, sí, que también le gusta el flamenco. Sí, ¿eh? Pero aquí estamos ya acostumbrados, ya sabemos al final quién va. ¿Sí? Bueno, pero a lo mejor la gente de fuera... Sí, que sí, por hay supuesto, por supuesto. Una gente que le puede gustar el flamenco, que se pueden acercar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que todos los días hay algo. El que quiera venir, todos los días hay algo. Si no es deportivo, es festivo. Hay que alternar un poquito, que tantas fiestas seguidas no son buenas. Oye, alcalde, ¿qué es lo que habéis intentado hacer este año que ha funcionado con respecto a la juventud? Bueno, pues este año disponemos de un recinto ferial que era una antigua estación que llevamos ya varios años arreglándolo, invirtiendo en él. También estamos haciendo un edificio, un auditorio allí para hacer un salón de usos múltiples. Y este año decidimos juntar a la gente mayor con la gente joven, que ha sido muy difícil y nunca ha cuajado, pero este año ha cuajado, y estos dos días, pues la verdad que estamos sorprendidos gratamente de que en el mismo recinto, que con su vigilante de seguridad, su servicio acondicionado, con la Cruz Roja, bueno, pues estén allí los jóvenes, estén los mayores. A cierta hora de la noche, que ya se han ido los mayores, pues bueno, los jóvenes se trasladan a la verbena
y se aprovechan también, sin duda, los grupos que traemos aquí y se crea un ambiente muy bueno que los vecinos, las personas mayores, los padres con los hijos y los jóvenes, pues la verdad que la ha visto bien, la ha gustado y no han reconocido que es buena opción y esperemos pues que siga porque es bueno que estén en un mismo sitio las personas mayores, la gente joven, que no tienen por qué ir estar los jóvenes en un polígono ni en una carretera cuando disponemos de un recinto y que hay que utilizarlo y que hay que sacar el máximo provecho lo que es una feria. Y la feria, sin duda, lo que más la engrandece es la gente. Viendo gente, está la feria bien. Totalmente. Por cierto, lo del tobogán, lo del flamenco y el resto de las actuaciones, ¿vale dinero presencial o disfrutar? No, aquí no. Es todo, hasta ahora es todo gratuito. Lo deportivo hay algunas fianzas, pero que se le devuelven, que es tema de un poquito de control por las actividades que se van a hacer, los equipos que hay, pero hasta ahora es todo gratuito. Todo gratuito, increíble. Sí. Además, Javier, hasta es una cuestión política. Este año en el Festival de Música hemos decidido. Eso es lo que te iba a preguntar. Ahora vamos a entrar de lleno en ese, porque es que estamos hablando de que precisamente en este año Canena llega a la 27ª edición de lo que es el Festival de Música Villa de Canena y es una apuesta precisamente por la propia cultura que va llevada por la propia banda municipal de música, la asociación y la propia escuela de música. Aquí se implica todo el mundo con la música. Es un orgullo, son 27 años de festival. Sí. Que la verdad que a la gente le sorprende que un pueblo como Canena, de las dimensiones de Canena, pueda conseguir consagrar este festival y ser reconocido no solo en Canena, sino en sitios de la provincia y fuera. Y eso tiene unos culpables. Y los culpables, pues, sobre todo, es la pasión que tiene Canena por la música, con su asociación, con su banda de música, con la escuela municipal de música que tenemos, y es un orgullo para nosotros que este año, lo que comentábamos antes, ha sido un éxito de público, y nosotros es un objetivo mantener y engrandecer este festival, que al final tanto apuesta por la cultura en nuestro pueblo. Que si hablamos de música, no solamente pensemos en la música clásica, no. En la música en general es cultura. Es cultura. Además, este año, como decía, hemos traído algunos grupos de teatro, grupos de flamenco, el Moulin Rouge, vino un grupo de Moulin Rouge, y son diferentes actividades, pero que al final se llena aquello, porque lo hemos celebrado. Saludos multimedia y saludos a los que nos ven a través de la pequeña pantalla en 10 Televisión. En el recorrido por los pueblos de la provincia con motivo de sus ferias y fiestas, hoy hacemos parada en la puerta de la comarca de La Loma y, como es de recibo, hacemos la carta de presentación con lo más relevante de esta localidad, conocida y reconocida dentro y fuera de España por su castillo, por su balneario y por su aceite, entre otras muchas cosas. El castillo se le atribuye al reconocido arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira, que fue construido allá por el siglo XVI y está declarado como Monumento Nacional. El balneario de aguas termales por nombre de San Andrés, de origen romano y con aguas indicadas para tratamientos terapéuticos de afecciones de estómago, el estrés, el reumatismo o la artrosis. Y es evidente que el zumo que se extrae de su olivar también dan relevancia a esta localidad, porque en su propia marca se habla del castillo y del nombre del bello rincón en el que nos encontramos, porque estamos en Canena. Pero independientemente, les voy a sorprender. Con esta escultura se rinde homenaje a las personas que con su trabajo contribuyen a salvar distancias y a facilitar la comunicación entre las personas. Porque precisamente lo que tenemos a nuestra espalda es nada más y nada menos que el único museo de telecomunicaciones que hay como mínimo en la provincia de Jaén y posiblemente también en Andalucía. Para ello, bueno, pues tenemos a nuestros invitados y vamos a comenzar con su alcalde, José Carlos Serrano. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Pues muy bien, encantado de que estéis los amigos de Multimedia aquí en nuestro pueblo, en nuestro museo, en estas fiestas que ya llevamos algunos días, todavía nos quedan más. Y nada, encantado de que estéis aquí, que la gente conozca a nuestro pueblo y nuestras fiestas. Feria en honor al Virgen de los Remedios, del 14 al 25 de agosto. Pero eso es mentira, alcalde.
Porque tenéis muchos más días de feria. ¿Cuántos días en total tenéis? Son 11 días de feria. Sí. Es la más larga, por lo menos, de todos estos pueblos de los alrededores. Pero bueno, es también una seña de identidad de nuestro pueblo. A la gente, cuando le plantea 11 días de feria, pues bueno, pues son muchos, pero bueno, intentamos que se compaginen las actividades culturales, deportivas, con lo que son verbenas y demás, y una verbena, una fiesta de disfraces y unos días, que también con la fiesta religiosa, sin duda, pues son unas tradiciones muy arraigadas en nuestro pueblo que la gente le gusta. Se nota porque estamos realizando el programa. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! De momento, de aquí a un rato, porque la feria de día se ha notado también, ¿no? De momento, hoy venimos de dos días intensos, un día 14 intensísimo, ayer un día 15, todo el día la gente en la calle disfrutando y paseándoselo bien, también una verbena y una fiesta para la gente joven. Y hoy a esta hora de la mañana, pues la mayoría de los que estuvieron anoche de fiesta hoy estaban durmiendo. Se ríe precisamente también nuestra invitada, que ella es María José Villar, concejala de Igualdad y Asociaciones. ¿Qué tal, María José? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muy bien. ¿Cómo se puede? Nos han dicho, pero bueno, ¿por qué no habéis venido unos días antes que el cuerpo se estaba haciendo? Porque es que ahora mismo estamos inmersos en la feria precisamente de... ¿Cómo se vive la feria? Cuéntanos. Muy bien, muy intensa. Sí. Además, los dos primeros días es una feria muy, muy intensa. El 14 se sale desde por la tarde tempranito. Empezamos por las mañanas con los juegos. Ya por la tarde ya te tienes que arreglar. Y ya está arreglada casi hasta el 15, hasta que el cuerpo aguante, porque es que es uno detrás de otro. Pero la sonrisa no te la quitan a ti, como diciendo... La sonrisa no, eso no. Qué bueno. Oye, después me vas a contar exactamente qué es lo que tenéis como desarrollo. Pero voy a volver con el alcalde, porque, alcalde, presumes de que vuestro pueblo es el más saneado de la provincia de Jaén, económicamente hablando. Hombre, desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno, sin duda la situación económica de un ayuntamiento que esté saneado, que cuente, que no le deba dinero a proveedores y sobre todo tampoco a los bancos, pues la verdad que como equipo de gobierno es un orgullo que estemos dentro de los primeros pueblos de la provincia, según el estudio que hizo la Diputación Provincial, con mayor capacidad económica. Y a nosotros es una satisfacción. También no es todo oro lo que reluce, porque estos últimos años, desde el Estado, con la ley de la regla del gasto, nos impide que ese superávit económico de una buena gestión nos lo podamos destinar, y esta regla del gasto nos tiene atados a todos los ayuntamientos. Quizás en un ayuntamiento donde esté endeudado haya sido una tabla de salvación, pero como es nuestro caso, nos impide disponer de este dinero, de este remanente, para hacer inversiones que hacemos, pero quisiéramos hacer más, y tenemos que ajustarnos a la ley, y esperemos que esta ley tan injusta para Canina cambie. Ya lo he dejado caer, tan injusta porque tiene dinero, te lo puede gastar. Ese es el problema. Pero bueno, vamos a ver, si yo necesito hacer cosas, tengo dinero, ¿por qué no lo puedo gastar, ¿no? Esto fue una ley que vino a raíz de la crisis, y nosotros nos sorprendimos cuando se hizo, y la verdad que es duro que queramos, podamos tener disponibilidad económica, pero esta ley nos impide, es más, te regula el techo de gasto y a partir de ahí no puedes gastar un céntimo más. Hemos bajado impuestos, hemos suprimido algunos. ¿Cómo? Pero hombre, si se está hablando ahora de que se van a incrementar los impuestos, según he oído yo recientemente, no, a nivel nacional, resulta que vosotros no quitáis y reducís. Nosotros, nuestro objetivo es reducir impuestos, por eso, porque esta economía saneada que tiene el ayuntamiento es atribuible a todo el pueblo y todo el mundo se debe de aprovechar de ella, ya que desde el gobierno, desde la ley, no nos deja invertir más, entendimos que lo que tenemos que hacer es recaudar menos. Y es un objetivo no subir impuestos y bajar el del IBI, que lo hemos bajado un 17%, es nuestro objetivo, porque creemos que es justo que la gente se beneficie de la buena salud del ayuntamiento. Increíble. Bueno, María José, cuéntame, ¿qué tenéis preparado para estos días de feria? ¿Qué lo que cabe resaltar para que las personas que nos estén escuchando y viendo vengan a Canina? Pues estos días quedan muchísimas cosas por hacer, desde el tobogán gigante acuático, que todo el que quiera puede ir
a darse un chapuzón, sí, por así decirlo. Refrescarse, ¿no? Sí, sí, los campeonatos de fútbol, salas, si sí salen, porque depende de los equipos que haya, sí, de futbolín, de tenis, hay mil actividades deportivas y campeonatos por hacer. Luego tenemos también el baile de disfraces, tenemos la fiesta de los colores para la gente joven, otra fiesta joven aparte, que los jóvenes este año hemos intentado involucrarlos un poco más en lo que son las fiestas, ya tanto botellón y tanto polígono, ya estamos hinchados de tanto polígono. ¿Y ha funcionado? Pues hasta ahora parece que sí. Así que, y bueno, pues ya el tema de verbenas, tenemos también otro día flamenco para la gente así de más... Ah, que le guste el flamenco. Sí, sí, que hay gente joven que también le gusta el flamenco. Sí, ¿eh? Pero aquí estamos ya acostumbrados, ya sabemos al final quién va. ¿Sí? Bueno, pero a lo mejor la gente de fuera... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Una gente que le puede gustar el flamenco, que se pueden acercar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que todos los días hay algo. El que quiera venir, todos los días hay algo. Si no es deportivo, es festivo. Hay que alternar un poquito, que tantas fiestas seguidas no son buenas. Oye, alcalde, ¿qué es lo que habéis intentado hacer este año que ha funcionado con respecto a la juventud? Bueno, pues este año disponemos de un recinto ferial que era una antigua estación que llevamos ya varios años arreglándolo, invirtiendo en él. También estamos haciendo un edificio, un auditorio allí para hacer un salón de usos múltiples. Y este año decidimos juntar a la gente mayor con la gente joven, que ha sido muy difícil y nunca ha cuajado, pero este año ha cuajado, y estos dos días, pues la verdad que estamos sorprendidos gratamente de que en el mismo recinto, que con su vigilante de seguridad, su servicio acondicionado, con la Cruz Roja, bueno, pues estén allí los jóvenes, estén los mayores. A cierta hora de la noche, que ya se han ido los mayores, pues bueno, los jóvenes se trasladan a la verbena y se aprovechan también, sin duda, los grupos que traemos aquí, y se crea un ambiente muy bueno, que los vecinos, las personas mayores, los padres con los hijos y los jóvenes, pues la verdad que la ha visto bien, la ha gustado, y no están, han reconocido que es buena opción, y esperemos pues que siga, porque es bueno que estén en un mismo sitio las personas mayores, la gente joven, que no tienen por qué ir estar los jóvenes en un polígono ni en una carretera, cuando disponemos de un recinto y que hay que utilizarlo y que hay que sacar el máximo provecho lo que es una feria. Y la feria, sin duda, lo que más la engrandece es la gente. Viendo gente, está la feria bien. Totalmente. Por cierto, lo del tobogán, lo del flamenco y el resto de las actuaciones, ¿vale dinero presenciarlo, disfrutar? No, aquí no. Es todo, hasta ahora es todo gratuito. Lo deportivo, hay algunas fianzas, pero que se le devuelven, que es tema de por un poquito de control por las actividades que se van a hacer, los equipos que hay, pero hasta ahora es todo gratuito. Todo gratuito, increíble. Sí. Además, Javier, hasta es una cuestión política. Este año en el Festival de Música hemos decidido... Eso es lo que te iba a preguntar. Ahora vamos a entrar de lleno en ese, porque es que estamos hablando de que precisamente en este año Canena llega a la 27ª edición de lo que es el Festival de Música Villa de Canena, y es una apuesta precisamente por la propia cultura, que va llevada por la propia banda municipal de música, la asociación y la propia escuela de música. Aquí se implica todo el mundo con la música. Es un orgullo, son 27 años de festival. Sí. Que la verdad que a la gente le sorprende que un pueblo como Canena, de las dimensiones de Canena, pueda conseguir consagrar este festival y ser reconocido no solo en Canena, sino en sitios de la provincia y fuera. Y eso tiene unos culpables, y los culpables, pues sobre todo, es la pasión que tiene Canena por la música, con su asociación, con su banda de música, con la escuela municipal de música que tenemos, y es un orgullo para nosotros que este año, lo que comentábamos antes, ha sido un éxito de público, y nosotros es un objetivo mantener y engrandecer este festival, que al final tanto apuesta por la cultura en nuestro pueblo. Que si hablamos de música, no solamente pensemos en la música clásica, no. En la música en general es cultura. Es cultura. Además, este año, como decía, hemos traído algunos grupos de teatro, grupos de flamenco, el Moulin Rouge, vino un grupo de Moulin Rouge,
y son diferentes actividades, pero que al final se llena aquello, porque lo hemos celebrado en el castillo, lo celebramos ahí en el castillo, se llena y la gente le gusta y nosotros pues contentos. Tampoco hemos cobrado nada las entradas porque creemos que tampoco es una cuestión de que al ayuntamiento le haga falta ese dinero, que por suerte no le hace falta. Preferimos que se quede en la gente, que vaya a verlo, y si luego quieren ir a echarse una cervecilla, pues bueno, también los bares lo ven bien. Yo no sé, alcalde, si es que me está seduciendo para que me venga a vivir a Canena. Nada, está invitado. Es que me está diciendo que prácticamente no se paga nada en la feria, los eventos que hay son gratuitos, se bajan los impuestos, se baja el IBI, no sé, a lo mejor hombre, las casas monumentales que estoy viendo aquí, alcalde, son obras de arte que además reclaman la atención de cualquier persona que venga de fuera, ¿eh? Es una manera, vamos, es la manera que llevamos ya muchos años trabajando aquí en Canena. Y si la, no sé, en una obra, en cualquier compra, en cualquier proyecto que haga el ayuntamiento, si en vez de costar 5 cuesta 4 o lo haces por 3, mira, hay que buscar ese ahorro porque al final el dinero no es del alcalde, ni del concejal, ni de nadie. El dinero es de los pueblos de Canena, y mientras más saneado esté y mejor, pues sin duda es un objetivo que nosotros nos marcamos. Ari, ¿qué estará pensando? ¿Y este alcalde no piensa ser presidente del gobierno o algo así? No. El alcalde está apañado aquí en Canena. Además, que estamos hablando con hechos y habrá quien diga, oye, este alcalde no puede funcionar, ¿no? En hombre, España, ¿no? Al final, el sentido común, que dice que es el menos de los sentidos comunes, pero bueno, sí. Yo y los concejales y todo el mundo somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, y la gente de nuestro pueblo, oye, es un dinero, el dinero hay que mirarlo, y las actuaciones que haga y los recursos que tenga, mientras mejor lo organice y mejor funcione, mejor para todo el mundo, porque al final son impuestos de mis paisanos. Por cierto, antes el alcalde mencionaba el castillo. El castillo de Canena es conocido y reconocido. ¿Se organizan eventos dentro del castillo durante el año? El principal evento, que también desde aquí quiero darle las gracias a sus propietarios, que es la familia Bañó, que durante estos 27 años no cede lo que es su casa, porque aunque el castillo es su casa, donde están ellos, no lo cede todos los años, para que celebremos el festival, que sin duda es un importantísimo que nuestro festival se celebre en un entorno como ese. Hay dos entornos, uno es el patio exterior, pero hay un patio interior, un patio donde dicen los que entienden, y los que no entendemos también lo vemos, que la música y el renacimiento, el sonido, la buena temperatura que hace allí, pues hace que se pasen unas noches de julio en el festival. Thank you.